ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Gloria al Señor. Qué hermoso es poder recapacitar a tiempo y no dejarnos arrastrar por las envidias o por los deseos que hayan en nuestros corazones, porque ciertamente en nuestra vida, en nuestra alma, hay emociones y hay sentimientos, pero que son peligrosos si no están coordinados o dirigidos por el Señor. Aquí vemos pues que a tiempo Asaf pudo reconocer y dijo, ciertamente recapacitó, reaccionó al poder dejar salir sus emociones, lo que estaba en el corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay cosas que están puestas en nuestro corazón, hermano, que tarde que temprano van a salir a manifiesto, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que se siembra en nuestro corazón. Él expresó, él se desnudó en la presencia del Señor y dijo, bueno, yo tengo necesidad, yo veo que aquel prospera y yo como que cada vez voy retrocediendo en vez de avanzar. Yo que me he dedicado en cuerpo y alma al servicio del Señor, yo veo que los otros prosperan y yo voy menguando. Pero él pudo recapacitar de qué tenía sentido, qué valía estar envidiando a las personas que eran altivas, eran arrogantes, personas que pecaban en la presencia del Señor o contradecían las cosas que estaban en la palabra del Señor. Dice, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento, los hará caer. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso segará. Hermano, las riquezas son importantes porque nos ayudan. Pero, hermanos, son cosas que se pueden acabar de un momento a otro. Son cosas que no son eternas o perdurables. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Pero me llama mucho la atención el signo de admiración, porque él está recapacitando. Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Él estaba viendo que en las comodidades que estaban ellos, quizás no tenían paz, no tenían tranquilidad, no. A pesar de la riqueza, de los bienes que estaban rodeados, eso se le fue terminando, eso fue escaseando, eso se fue desapareciendo. Y él recapacita y dice, ciertamente, cómo los has asolado. Y dice, continúa diciendo el verso 19, perecieron, se consumieron de terrores, como sueños, como un sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertaste, los menospreciarás en tu presencia. Es como un sueño. Él despertó espantado y dijo, ¿qué locura voy a cometer yo? Voy a despreciar. Cuando él comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Si Dios ha sido bueno conmigo, ¿por qué yo voy a codiciar las cosas que me pueden dañar? ¿Por qué voy a despreciar? Es ciertamente buena la bendición, pero qué maravilloso es tener de nuestro lado al bendecidor que Amén. Está todos los días con nosotros. Amén. Me llena mucho la atención el verso 21, dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Yo me imagino que cuando él entró al santuario, ahí fue donde él pudo recapacitar. Usted no va a recapacitar allí en su casa, encerrado en el problema, siguiendo codiciando lo que a usted no le conviene. Es necesario de que usted entre en la presencia del Señor, se conecte a los matutinos, porque que usted es aquí donde va a recibir la palabra y usted pueda recapacitar. Qué tremenda palabra, se llenó de amargura mi corazón y mi corazón sentía punzada. Yo me imagino que él se sentía avergonzado al ver expresado esas palabras de que en vano he guardado, he peleado la batalla, en vano he guardado mi corazón, mis manos se han lavado de inocencia. O sea, he perdido el tiempo trabajándole al Señor, veo que los demás están prosperando. Pastores, yo creo que esta es una palabra certera para nosotros. Amén, Pastor Puerta, los ministros, cuántos pastores tienen necesidad de una casa pastoral, cuántos pastores se sienten afligidos, se sienten acosados psicológicamente por el enemigo, que el Señor lo reprenda, al que no ver que no han culminado la casa de oración, al ver que de repente no tienen un medio de transporte para movilizarse. Pero déjeme decirle que cuando yo entendí la visión del siervo del Señor y yo comencé a subir estos matutinos, pastor, nosotros teníamos un carrito que él se nos apagaba cada 5 cuadras. Tremendo. Y nosotros dedicados al trabajo del Señor, no teníamos una casa propia, comenzamos, no nos dejábamos amilanar por el problema, pero nunca inclinamos nuestro corazón al ver la prosperidad de nuestro vecino, al ver el avance de los demás.
Qué tremendo cuando llegan a nosotros, hermano, alguna persona, alguna oveja, mira el carrito que me compré y tú ni siquiera tienes nada. Pero qué bonito cuando tú de todo corazón digas, siervo, te felicito, te bendigo. Y no inclinemos nuestro corazón a la envidia, a las cosas que van a ser de maldición para nosotros. Hermano, cuando nosotros comenzamos a entender la visión del siervo, Dios nos ha prosperado grandemente, espiritual, material y físicamente, yeah. Pastor. Dios nos ha bendecido. Aleluya. Aleluya. No teníamos un carro decente y ahora sí lo tenemos. Es un carro verdecito. Yo le digo mi aceitunita, el carro ecológico. Nos carga para arriba y para abajo. Mi esposo tiene carro, yo lo cargo. Él carga su moto, las niñas tienen su bicicleta, tienen su medio de transporte. Tengo una casa sumamente grande donde tuve el privilegio de recibir al siervo del Señor. Gracias por esa visita, pastor, en un momento tan especial, tan oportuno. No tengo necesidad de envidiar a los que tienen o los que no tienen. No, Señor, tenemos una casa de oración bien linda. Pastor, usted que tiene la necesidad de una casa pastoral, de culminar la iglesia del Señor, en vez de envidiar quizás la comodidad que hay en esta iglesia, no, Señor, no lo haga, no cometa ese error. Levante sus manos, dele gloria a Dios, pídale a Dios, yeah. Porque aquí hay una bendecido a nosotros, si Dios nos ha ayudado, Dios también lo va a ayudar a usted, pastor, que me está viendo, pastores, ministros que están acá en este lugar, ustedes que tienen esa necesidad. Hay una palabra en el libro de Filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sea buena o sea mala, he aprendido a contentarme en el Señor. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo tiempo, porque así he sido enseñado. Mi Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Dios está comprometido a bendecirnos, pero no dejemos que nuestro corazón se incline a la envidia, no dejemos que nuestro corazón se incline a las cosas malas, porque Dios no se agrada de eso. Pastor, métete en la visión del siervo de Dios y verás y se sentarás en este lugar a testificar de cómo Dios te ha agrandecido tu iglesia, cómo Dios te ha dado el terreno, cómo Dios te ha dado para, te va a dar hasta para regalar a los demás, porque Dios nos ha dicho, yeah, que somos bendición. Aleluya. Si Dios nos ha dicho que somos una tierra de bendición, aleluya, somos una tierra de bendición. Pastor, pastora, reciban esa palabra en el nombre del Señor. Yo no tengo este mundo con el otro, pero tengo lo necesario para alabar a mi Señor y para testificar de que Dios es un Dios grande, que Cristo es un Cristo vivo, hacedor de maravilla. Que Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, me toca a mí del 73, el verso 22, dice así, dice, tan torpe era yo que no entendía que era como la bestia delante de ti. Aquel hombre reconoció que él se estaba portando mal en la presencia del Señor, viendo que Dios le había dado bendiciones grandes, pero se fijó en las cosas materiales, en lo que no debía fijarse. Nosotros tenemos que tener cuidado con no estar mirando lo que Dios no nos manda. Dice allí en Proverbio 17, 22, que un espíritu triste seca los huesos, pero un espíritu alegre constituye un buen remedio. Nosotros en la presencia de Dios tenemos que estar alegres, hacer la voluntad de Dios, esperar. Cuando nosotros veamos a aquellas personas prosperar, tenemos que bendecirle y pedirle a Dios que le dé más y más en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nosotros tenemos que esperar en Dios, humilde, sencillo. Aquel hombre pues tuvo tanto tiempo encerrado, ciego, sordo, pero un día reconoció que el Dios Altísimo le había bendecido y se humilló en la presencia del Señor. Qué bueno es nosotros
humillar en la presencia del Señor, estar todo el tiempo a los pies de Cristo como lo hizo María, humillada allí a los pies del Señor. Con enaltecemos no conseguimos nada, conseguimos es rayar nuestros testimonios. Nosotros tenemos que ser humildes. Usted que está oyendo, usted que nos está viendo, sea humilde, sea sencillo. No deje que el enemigo lo ciegue con envidia, con envidiar a nadie. Nosotros tenemos que esperar en Dios, que tarde o temprano el Señor los va a dar la bendición grande. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yeah. Continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra de Dios, Salmo 73. Vamos ahora al versículo 23 y 24, que dice así: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Con todo, dice, con todo, con todas mis torpezas, con todos mis errores, con todo lo que yo pensé, con todo lo que yo cometí al haberme desviado del camino correcto, pensando que los que estaban siendo prosperados, los que estaban siendo mejor que yo, teniendo mejores posiciones que yo, con todo eso, el Señor, Él dice, yo siempre estuve contigo. O sea, Él reflexionó, Él se dio cuenta que estaba en un camino equivocado, Él se dio cuenta que estaba haciendo las cosas a su manera. Entonces, la Biblia dice en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Cuando una persona comienza a desviarse del camino correcto, bueno, Dios está ahí, porque Dios quiere dar la perfecta orientación. Dios quiere darte a entender las cosas que tú no entiendes, porque ves prosperidad, porque ves que este tiene esto otro, pero tú no sabes cómo está esa persona en sí, pero tú no sabes cómo es que esa persona ha obtenido las cosas. Entonces no te pongas a ver que si la vecina prospera más que tú, que si el vecino prospera más que tú, que si compró la mejor nevera, que si compró la mejor casa, que si tiene los mejores muebles. No te pongas a ver eso. El Señor te hace entender muchas cosas. Dice también, y después, dice, me tomaste de la mano derecha. Quiere decir que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Puede ser que usted está caminando por un sitio equivocado, puede ser que usted está tomando la doctrina equivocada, está creyendo que está agradando a Dios de una manera equivocada. Entonces el Señor no quiere que usted esté en el camino equivocado. La Biblia dice también que Pablo, él creía que estaba agradando a Dios. Muchas personas creen que están agradando a Dios con la terquedad, el creer que todo es dinero, que todo son las riquezas. No, mi amigo, Jesucristo es la mejor felicidad. Jesucristo es el que da paz, el que da tranquilidad. ¿De qué te sirve tener tanta riqueza y no tienes paz, y no tienes alegría, no tienes gozo? El Señor quiere que andes por el camino correcto. Dios te bendiga. El versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. Es algo impresionante, algo maravilloso este salmo, Salmo 73, porque el salmista, que es Asaf, está contando su propia experiencia, no lo por dónde pasó. Y aquí hay un fundamento, porque Asaf, ya hemos entendido, hemos aprendido que era un ministro de la alabanza, pero aparte de ser ministro de la alabanza, también era ministro de la música, porque dice que él sonaba los címbalos. Algo maravilloso que veo acá es que Asaf parece que no era amigo del santuario de Dios, o sea, estaba descuidado en la oración. Y algo que sucede siempre en las iglesias, ¿no? Yo observo eso, que el músico poco ora, siempre llega a ocuparse del instrumento que le ha correspondido ese día a tocar. El ministro de la alabanza también llega
directamente a ponerse de acuerdo con el músico y abandona la oración. Y es allí donde entonces empieza el enemigo a trabajar en un descuido, porque dice acá que Asaf entendió, comprendió todo este asunto por el cual estaba pasando, que ya casi se descarga, pensó en descarriarse, pero antes de hacerlo se acercó al santuario de Dios y allí Dios le hizo comprender lo maravilloso que él tenía en los cielos y que no estuviera deseando las cosas terrenales. Manera que este es un llamado para los que ministramos la palabra de Dios, los que ministran la música, los que ministran la alabanza, que no hay que abandonar el santuario de Dios, porque allí es donde Dios nos hace entender tantas cosas, porque el día que nos descuidemos, entonces va a venir por allí los deseos de las cosas de la tierra, porque la Biblia nos ha mandado, o nos enseña a nosotros, que debemos de poner la mira en las cosas de arriba, en los cielos, y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas del cielo son eternas, mas las cosas terrenales dice que son transitorias. De manera que es un llamado y que Dios nos ayude para que nosotros nunca descuidemos el santuario del Señor, porque allí es donde vamos a comprender cosas especiales. Dios nos va a dar a entender cosas especiales y nos va a librar de las envidias, nos va a librar de los deseos de las cosas terrenales, así como Asaf está descubriendo su corazón, y es un llamado para nosotros, una experiencia, porque esto sucedió con Asaf, pero también puede suceder en estos tiempos. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios les bendiga. Amén. Muy bien, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y saludo para mi gente allá en Guayana, que nos están sintonizando también a través de la W8.7, La Nueva Luz. Ok, me corresponde el versículo 26 y 27. Y dice así la palabra del Señor: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Bien, el tema central de este capítulo es la envidia. Y aquí en este versículo 26 vemos el resultado de la envidia. El salmista sentía que su carne y su corazón desfallecían. ¿Pero por qué su carne y su corazón desfallecían? Por la envidia, porque él sintió envidia de la gente rica, de la gente próspera, de la gente que tenía carros, de la gente que tenía mucho dinero. Pero nosotros, esta es una enseñanza para nosotros, porque no tan solamente nosotros podemos envidiar a la gente que tenga mucho dinero o la gente que tenga muchas posesiones, sino que también nosotros, de repente podemos tener envidia por el hermano que Dios lo está usando, que predica la palabra de Dios. O podemos tener envidia por el hermano que canta las alabanzas, que canta bien las alabanzas. O podemos sentir envidia por el músico. O podemos sentir envidia por los hermanos que siempre están al lado del pastor. Ese espíritu puede meterse en nuestras vidas, pero nosotros no tenemos que dejarnos dominar por eso. La Biblia nos enseña ahí en el libro de Génesis, cuando los hermanos de José envidiaban a José, ahí mismo en el capítulo 37 dice la palabra de Dios que informaba a José a su padre la mala fama de ellos. ¿De quién? De sus hermanos. Y sigue diciendo la palabra: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos los hermanos de José que lo envidiaban, le tenían envidia, y ese espíritu no puede estar en nosotros. No podemos envidiar a nuestros hermanos, no podemos envidiar al que Dios está usando más. No, nosotros allá en Upata, en Guayana, tenemos una emisora que es Luz 88.7, y allá nosotros, el eslogan de nosotros es: no nacimos para competir, nacimos para bendecir la ciudad. De modo que no puede existir envidia. Allá hay muchas emisoras y nosotros no vamos a envidiar a aquella ni a la otra. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios lo digo, Conatel hizo un estudio allá
de todas las emisoras cristianas, y gracias a Dios que la emisora que está, que nosotros tenemos allá, quedó en primer lugar. ¿Por qué? Porque hemos nacido para bendecir, no para competir, no para andar envidiando a los demás. Eso no tiene que estar en nosotros. La Biblia dice que Esteban, cuando Esteban iba a ser apedreado, que se enfrentó a los sacerdotes, a los que estaban allí, dice que cuando Esteban estaba allí, le predicó y les dijo a ellos: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Si en usted no hay ese espíritu de envidia, mire, Dios va a estar con usted. Dios lo va a respaldar. Donde quiera que usted se mueva, Dios lo va a respaldar. Yo recuerdo que mi abuelo partió con el Señor, pero él nos reunía a todos nosotros los nietos. Y cuando estaban allí, mi abuelo, yo me acuerdo que siempre decía: a todos ustedes yo los quiero, los amo mucho, pero yo no sé qué me pasa con mi Alecito, que es mi persona, no sé qué me pasa con él. Y ellos sentían envidia, porque mi abuelo se expresaba de esta forma. En nosotros no tiene que haber ese espíritu. Aquí en el versículo 26, en la segunda parte, el salmista pudo reflexionar y dijo: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 24 en adelante, habla acerca de los dos cimientos. Dice que el que pone su confianza, o el que se pone, el que fundamenta su casa sobre la roca, van a venir ríos, van a chocar vientos, pero no van a hacer nada. Va a permanecer porque ha puesto su confianza en Dios, porque no va a tener envidia. Ahora, el que pone su confianza o fundamenta su casa allí en la arena, van a venir los ríos y los van a tumbar. ¿Pero por qué razón? Porque el fundamento que usted tenga tiene que ser Jesucristo. No puede haber otro fundamento, solamente en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada. No ponga su mirada en la riqueza, no ponga su mirada en la prosperidad de los impíos, sino que pídale ayuda a Dios, y yo sé que Dios le va a bendecir. Dios le bendiga. Me corresponde finalizar esta hermosa enseñanza de este día tan maravilloso que Dios nos ha dado, de estudiando el capítulo 73 del libro de los Salmos. Me corresponde el último versículo, el versículo 28. Hemos oído consejos, versículos hermosos, hablando de un ministro de Dios, de un hombre de Dios, que también puede el enemigo atacarlo y enviarle pensamientos para distraerlo, para tratar de robarle la bendición. Y dice en el versículo 28: pero en cuanto a mí, escribe Asaf, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Yo creo que una manera muy hermosa de finalizar una experiencia personal que tuvo este hombre, que con valentía escribió estas palabras, no escondió sus debilidades, no escondió sus temores, no los escondió, no hizo como el gato, no, él los sacó a la luz, los ventiló, para que nosotros hoy tengamos una enseñanza de que no estamos exentos de recibir pensamientos que traten de desviar la atención nuestra. En lugar de estar mirando a Dios, estar mirando la prosperidad del vecino, está mirando cómo lo hace fulano o sutano, cómo el pastor aquel le va bien y a mí por qué no. Yo creo que es una de las estrategias que el enemigo siempre ha usado para desviar tu atención del Dios Todopoderoso, del Dios Hacedor de Maravilla, para tratar de robarme la bendición que Dios siempre ha tenido y tiene para mí. ¿Por qué digo esto? Porque dice en la primera parte: pero el acercarme a mí, el acercarme a Dios es el bien. Yo quiero basar y quiero decirte que estando cerca de Dios vas a tener olor fragante a su presencia. Decía el salmista,
en su presencia hay plenitud de gozo. También Moisés, cuando Dios le encomendó salir de la tierra donde ellos estaban, donde crecieron, donde tenían todo, y cuando Dios, cuando se llegó el tiempo de Dios, ellos debían salir de allí, pero Moisés entendió la importancia de la presencia de Dios. Y Moisés le dijo a ese amigo que él tenía, porque Moisés se amistó con Dios, entendió la importancia de vivir en la presencia de Dios, conversar cara a cara con Él, oír la voz de Dios, que hoy por hoy la oímos a través de la lectura de la palabra. Moisés le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Moisés entendió la importancia de la presencia de Dios, de estar allí, de oír la voz, de atender el consejo de Dios, porque es el consejo sabio, es el consejo oportuno. Dios siempre tiene una palabra oportuna para suplir todas nuestras necesidades. Entonces, la importancia de estar y de atender en la presencia de Dios. Muchas veces llegamos a esa presencia, llegamos a ese altar desesperado por la situación que estamos viviendo, apurados, y queremos que Dios me conteste ya en este momento, ahora mismo. Otro caso error, escribió el gran sabio Salomón: no te apresures a irte de su presencia. Entonces, si en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, si no debemos apresurarnos a irnos de la presencia de Dios, yo creo que debemos vivir como el pez en el agua, que la presencia de Dios me acompañe en el carro, me acompañe en la casa, cuando estoy haciendo las arepas o cuando me monto en el avión, cuando estoy en mi puesto de trabajo, allí debe estar el altar para buscar la presencia de Dios. Dios nunca se retira de ti. Nosotros a veces nos retiramos y le damos la espalda por atender los quehaceres de este día. Que el afán y la ansiedad no te desvíen el pensamiento de ese Dios todopoderoso. Y para finalizar, dice el salmista: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas sus obras. Dice que el Señor, dice las escrituras, que Dios es el soberano, el que sabe todo, el que puede todo. Y entonces, si disfrutamos de un momento en su presencia, al amanecer o al atardecer, cuando estamos en el carro, cuando vamos por el camino, si disfrutamos de ese momento, oímos la voz de Dios, entonces tenemos palabra que da vida. Podemos entonces oír lo que la gente puede decir de nosotros. Me acaban de contar una experiencia que en una reunión se burlaron de fulano de tal y dijeron tantas cosas, y fíjate, este que es hermano de aquel o aquel otro gran ministro de Dios, y se burlaban. Pero si se burlaron de Jesucristo, si se burlaron del Maestro. Pero entonces, una persona que ha aprendido a estar en la presencia de Dios olvida esas cosas, no guarda rencor, y nos sentimos bienaventurados, porque Jesucristo dijo: más bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. El salmista Asaf, ese gran ministro de oración, finalizó este salmo donde nos cuenta su experiencia personal, diciendo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El acercarnos a Dios nos trae amor, nos trae paz, nos trae bendición, prosperidad. Estar en la presencia del Señor es lo que yo te aconsejo, es lo que debemos hacer. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar sus obras. Vamos a colocar nuestra esperanza, los propósitos de nuestra familia en las manos del Señor. ¿Cuántos viajeros quiero tener ahora en mayo? Muchísimos, pero yo sé que buscando a Dios puedo conseguir más viajeros, buscando a Dios puedo tener mejor resultado, porque el Señor es soberano y mi refugio está en Él, para contar los testimonios, para contar lo que Dios ha hecho, para contar las maravillas de Dios, y que glorifique, la gente glorifique a Dios por las obras que tú haces. Déjame decirte, déjame aconsejarte, que cuando estamos en la presencia del Señor, tú desprendes amor, yo desprendo amor. Cuando aprovechamos ese momento de intimidad con Dios, desprendes y hablas el lenguaje del amor de Dios. Te invito a que hoy, mañana y siempre tu refugio sea en el Señor. Que aunque el mundo esté tambaleando, que aunque
se esté lloviendo tu casa, tú sepas que Dios ha de prosperarte, ha de bendecirte. Continúa allí, la perseverancia da resultado. La paz del Señor sea contigo, les amo mucho. Un saludo, papá, a la gente del destacamento 41 que está pendiente. Están ahora hoy comenzando el operativo para la Semana Santa. Bendecimos al comandante Edgar David Delgado Merente, al capitán, le bendecimos a los sargentos que están allí. La paz y el amor de Dios sea con ustedes, al sargento Pérez, a Duarte, a Lugo. Un abrazo para todos ustedes, los uniformados con Cristo, papá. Estamos aprendiendo el lenguaje del amor para hablar y servir a la nación también con mucho amor. Les bendecimos. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! Está un hombre avispadísimo, el que llaman Abacú. Casi que no se menciona Abacú porque el libro son 3 páginas nada más, 3 páginas el librito de Abacú. Pero en el último capítulo, versículo 18, él dice, diga conmigo, versículo 17, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, ni los labrados den mantenimiento, y las ovejas cesen de la majada, y las ovejas sean quitadas y no haya vacas en los corrales, y no hayan vacas en los corrales, con toda esta escasez, oiga bien, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Cómo digo Habacuc? Con todo yo me alegraré en Jehová. Me alegraré en Jehová. Aunque no haya abundancia, aunque no haya 4 guitarras, maraca, tambora, teclado, aunque no haya sonido, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Permita Dios que esa sea nuestra decisión, hermano mío, que aunque no hayan vacas, no hayan becerros, no hayan burros, no haya bicicleta, no haya moto, no haya carro, pero si está el Señor, aleluya, podemos alegrarnos en su presencia. Aleluya. Que el gozo de nosotros no dependa de afuera, sino que el gozo sea un gozo interior. Amén. Tener al Señor por dentro, metido aquí dentro de este cajón, es la mayor riqueza que puede darnos el cielo. Aleluya. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A la conclusión de la palabra del Señor, ubique su Biblia. Concluimos con esto el matutino de hoy. Testigos de Cristo es el último tema que estaremos tocando en Juan capítulo 5, versículo 30 al 34. Repito, Juan capítulo 5, verso 30 al 34, y doy lectura a la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Padre, gracias por la lectura de esta palabra. Permite, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de los presentes y los que están allí en sus hogares. Utiliza tu siervo, el doctor Puertas, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice... Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Oigan esto. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos está enseñando a conducirnos prudentemente, a no estar alando brasas para nuestra sardina. Qué cosa fea se ve cuando una persona pasa un púlpito. Yo, yo,
Yo y yo y yo y mi organización para arriba y mi organización para abajo y mi organización para acá y mi organización. No, hermano, por el amor de Dios, vamos a levantar a Jesucristo. Como dice la Biblia, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Todos atraeré a mí mismo. Es necesario levantar a Jesucristo. No hay cosa más fea, mi Juan, cuando una persona se pone, pasa un púlpito y yo, y yo, y yo. Oye, ese es un yo-yo, ¿vale? Eso no puede ser. La gente no viene a oír la vida tuya. La gente quiere oír la palabra de Dios. Queremos oír acerca de Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el Todopoderoso Dios. Se hizo hombre y vivió entre los hombres. De Él debemos hablar. Él debe ser el motivo de nuestra alabanza. La Biblia dice que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Allá a la salida, desde aquí, desde el púlpito, a la salida, sobre la puerta de salida, tenemos un letrero grande. ¿Cómo dice ese letrero grande que tenemos en todos los templos, Luz del Mundo? ¿Cómo dice el letrero? Predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Oiga bien, predica la palabra. Nosotros debemos esforzarnos por predicar. Ahí lo tienen. La palabra de Dios. Ahí dice, predica la palabra, predica la palabra. Debemos esforzarnos por predicar solamente la palabra de Dios. No estar hablando de política, no estar hablando del vecino, no estar hablando de los curas. No, señor, a usted no lo mandaron a hablar de política, ni del vecino, ni los curas. Levante a Jesucristo, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Tenemos aquí entre nosotros a nuestro hermano Juan Saavedra. Hermano Juan, ¿cómo dice el versículo 31? Dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Amén. Vemos aquí que la palabra del Señor dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque se convierte puro en un yo-yo, hermano querido, y no debería no ser así. Cada quien tiene que dar testimonio, el mundo, hermano querido. ¿Para qué? Para que la gente vea que Dios hace en nosotros. Porque si no, no es real el testimonio, pues. Porque estamos levantando a nosotros mismos. Y la Biblia dice que si levantamos a Jesucristo lo alto, a muchos atraeremos a nosotros. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, cielito, si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. Mi testimonio no es verdadero. Cuando alguien le venga hablando de él y de él y de él, mire, déjelo de lado, apártelo en el nombre del Señor. No pierda tiempo escuchando mamarrachos, escuchando payasos que quieren levantarse vendiendo su propia imagen. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, amén. ¿Cómo dice el 32, hermano Henry? Dice de la siguiente manera: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el que testimonio que da de mí es verdadero. La gloria sea para el Señor. Bueno, bíblicamente la ley mosaica decía que tiene que haber dos o tres testigos para que se confirme la realidad de todas las cosas. Entonces Jesús tenía no solamente uno, sino muchas personas que daban testimonio acerca de la vida de Él. Él dice: otro es el que da testimonio acerca de mí. Tiene el Padre, porque cuando Jesús estaba siendo bautizado, se oyó desde los cielos una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y vino el Espíritu Santo y se posó sobre él. Además del Padre, del Espíritu Santo, está el Hijo, está Juan el Bautista, están todos los que fueron sanados por el Señor. Y en la mañana de hoy, pues estamos todos nosotros testificando que verdaderamente Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el que nos salva y nos lleva a la presencia del Padre eterno. Dígalo conmigo,
cielitos, dígalo conmigo, grandes multitudes. Grandes multitudes. Seguían a Jesús. Seguían a Jesús. ¿Por qué grandes multitudes seguían a Jesús? Mi Juan, ¿por qué seguían grandes multitudes a Jesús? ¿Sería porque hablaba bonito? No, papá, porque veían los milagros que hacían los enfermos, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Amén. Y aún los muertos eran resucitados. Amén. Jesucristo no hablaba de él mismo y yo. No, Jesucristo hablaba del Padre, del que le envió. Mi hermano, y hacía tantos prodigios, tantas señales, tantos milagros, que la gente dejaba cualquier cosa que estaba haciendo para seguir a Jesús de Nazaret. En la medida que levantemos a Jesucristo, que demos testimonio de Jesucristo y no testimonio de nosotros mismos, entonces en esa medida las multitudes seguirán a Cristo Jesús de Nazaret. No se olvide que la gente no viene a la iglesia por usted, pastor. La gente no viene a esta iglesia por mí. La gente viene a esta iglesia por el autor de la vida, el autor del evangelio, el dueño de todo esto. Se llama Jesucristo y de él tenemos que hablar. Amén. Dice la Biblia que saliendo los discípulos predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué confirmaba la palabra, mi Juan? Con las señales que hacía y que hace. Con las señales que la seguían, que la siguen y la seguirán. Nos proponemos este año, con la ayuda de Papa Dios, amén, por primera vez en la historia de la obra aquí en Venezuela, por primera vez nos proponemos cuatro grandes macro concentraciones este año con la ayuda de Dios. Una en Cumaná, otra en San Félix, otra en San Fernando, amén, y cerrando, amados hermanos, con broche de oro en la ciudad de Maracaibo, en el estadio Pachencho, con la ayuda de Dios. Hijo, ¿qué esperas tú de esas grandes macro concentraciones? ¿Qué esperas tú, mi Juan? Ya estoy esperando grandes prodigios, señales, milagros, papá. Veo esos estadios lleno, no solamente adentro, sino afuera, y tendremos que poner pantalla gigante. Veremos milagros sorprendentes, así como lo hemos visto. No es que estamos hablando de cosas que, bueno, vamos a ver si eso pasa. No, ya hemos visto, papá, milagros sorprendentes. Somos testigos del poder de Dios. Yo creo que estas noches de concentraciones serán de lujo, porque el Espíritu de Dios se va a lucir. Dios va a hacer cosas sorprendentes, y la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, así lo veo. Esperamos una manifestación del glorioso poder del Espíritu Santo. ¡Ay, ay, ay! Algo sobrenatural, más resplandeciente que el relámpago Catatumbo. Amén, amén, amén. El relámpago Catatumbo todo el año está relampagueando. Hay un cerro que está entre Colombia y Venezuela, mis amados, pero un tremendo cerro bien alto ahí en la zona de Perijá. Todo el tiempo hay un relámpago permanente en ese cerro. No sé si será radiactivo, por qué tendrá tantos relámpagos, pero son unos tremendos relámpagos que hay allí todo el año. Oiga, yo creo que el derramamiento del Espíritu Santo sobre el Zulia, ay, 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 estaremos cerrando la gira en el estado Zulia, en el estadio Pachencho. Oiga, yo espero ver la gloria de Dios. Aleluya. Descender el Señor en medio de la multitud. Yo espero cosas grandes. Yo creo que ahí, mire, ahí lo único que va a quedar en pie se va a llamar Jesucristo. Amén. Yo creo que ahí van a rodar las cabezas los demonios, dando alaridos, saliendo como rana. Aleluya. El poder de Dios en acción. El último versículo, que es 34, dice, diga conmigo, pero yo no recibo testimonio de hombres. Pero yo no recibo testimonio de hombres. El versículo 33 le dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre. Algunos
Mas digo esto. No recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto. ¿Qué es lo que dice mi Señor hoy? Para que vosotros seáis salvos. Para que vosotros seáis salvos. Amigo, usted que me está oyendo aquí en el cielito, allá en el cielote, en cualquier parte. Para Dios no hay distancia. No le estamos vendiendo una religión barata. No estamos comerciando con las cosas del Señor. No estamos hablando de una religión ni de una denominación. No trabajamos para una organización, trabajamos para el Rey de Reyes, aleluya. Señor de señores, amén. El Salvador del mundo. Aleluya, sí es. Si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Ponga la mano sobre el corazón porque los vamos a entregar a todos. No le vamos a dejar al diablo ni la pata de un mosquito. Ponga la mano sobre el corazón. Agarre el corazón de piedra. ¡Pa! Póngase la mano en el corazón. Cierre los ojos, baje la cabeza. Vamos a entregarlos a Jesucristo. ¡Aleluya! Cierre los ojos, mi amigo. A mí no me vea. Y ahora vamos a entregarlos al Señor. Diga conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios creador del cielo y de la tierra. Dios creador del cielo y de la tierra. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento. En este momento. Me confieso pecador. Me confieso pecador. Confieso con mi boca. Confieso con mi boca. Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Que vino a este mundo. Que vino a este mundo. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, yo abro mi corazón para recibirte a ti como mi Salvador. Tú moriste por mis pecados para salvarme del infierno. Fuiste sepultado, resucitaste al tercer día para darnos vida eterna. Subiste a los cielos, te sentaste a la diestra del Padre. Estás intercediendo por nosotros. Has de venir un día a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, perdóname. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra todos mis pecados con tu sangre. Dame el gozo de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Soy de Cristo. Soy salvo. Soy salvo. Que lo sepa el mundo entero. El mundo entero. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Y sigo a Cristo. Para siempre. Para siempre. Oh, gracias, Dios, Dios mío. Ahora tú eres mi Padre. Eres mi Padre. Y yo soy tu Hijo. Y yo soy tu para Hijo. Siempre. Para siempre. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Qué lindo. Qué bueno.